En el vino, uno más uno no son necesariamente dos, puede ser cero, uno, cuatro, diez. El vino es un sistema abierto donde participan numerosos factores que hacen muy difícil de reproducir en una fórmula matemática y muchísimo menos en un laboratorio como han pretendido algunos científicos. Por eso, si juntamos una gran bodega española y una gran bodega francesa, en este caso, si sumamos Vega Sicilia con Château Lafite, el resultado no tiene por qué ser necesariamente el mejor vino de Rioja. El Macán, que es el vino que elaboran estas dos grandes bodegas, Benjamín Rochil y Vega Sicilia, en Sonsierra, en La Rioja, en un precioso paraje, y que ya han sacado al mercado después de 12 años de pruebas, tentativas, para conseguir un vino que esté a la altura de esas dos grandes bodegas. Evidentemente, lo primero que necesitaban era buenas uvas, buenos viñedos. Han tenido la colaboración fundamental de la persona que yo creo que más sabe, en La Rioja Alavesa por lo menos, de viñas, viñedos y comercio de fincas, que es Fernando Remírez de Ganuza. Y gracias a ello, pues han conseguido viñedos de tempranillo desde 30 a 90 años. Tienen 110 hectáreas, de las cuales 70 son de estos viñedos ya viejos y de altísima calidad. Así que eso ya está conseguido. Luego, la bodega es un proyecto caro. Hay una inversión de más de 20 millones de euros. Se va a construir en Samaniego, posiblemente estará acabada en el 2015. Mientras tanto, elaboran en una bodega alquilada en Leza. Y bueno, obviamente tienen los técnicos fabulosos, Xavier Ausàs entre ellos, que elaboran el vino en Vega Sicilia. Y con ello han hecho dos. Uno, Macán, que es, digamos, la línea alta, y otro, Macán clásico, que es la segunda línea, un poco como Vega Sicilia y Viña Valbuena. Yo he catado los dos y, sinceramente, la diferencia de precio no justifica el que se elija, de momento, el top. Para mí, el clásico, que es mucho más asequible, está muy cerca en calidad y es el que vamos a catar. Es un vino tempranillo, el tempranillo de La Rioja Alavesa, de la zona de San Vicente de la Sonsierra, con una larga crianza en barricas nuevas y de segundo uso, y que efectivamente tiene una calidad extraordinaria. Es decir, están empezando y están empezando muy bien. Es un vino que te invita a dar un paseo elegante, estilizado, por un paisaje de moras, fresas frescas, especias cálidas, flores secas, hojarasca. Un paseo que en la boca se desarrolla sin prisas, con ligereza, con finura, que es la verdadera metáfora de este vino, y con una integración entre la fruta y la madera excepcional. Virtudes que son una de las señas de identidad de una de las casas madre, que es Vega Sicilia.